qué se trata ese programa? Hablaremos de diversos temas relacionados con nuestra fe. Que quizá en tu barrio, en tu escuela, en la universidad o en el trabajo has escuchado o te han comentado y te has exaltado. Pero lo más seguro es que no te dijeron toda la verdad. Además, tendremos un espacio de recomendaciones. Dentro de ellas tenemos películas, videos, música, libros, canales y muchas cosas más. No olvidemos que habrá un espacio donde responderemos a sus preguntas que ustedes nos dejarán en los comentarios. Y finalmente tendremos un reto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué amar adentro? Les voy a poner un ejemplo. Tres situaciones exactamente: arena, orilla y mar. Las personas que se quedan en la arena son normalmente personas que no se han aventado, en este caso a conocer el amor de Dios, a conocer la iglesia, a conocer la Virgen María, a conocer a nuestra mamá, a los santos, ni nada. Se quedaron ahí porque les asustó. Pero vieron personas que también entraron y llegaron a la orilla. La orilla muchas veces nos golpea, pero aún seguimos ahí porque nos da miedo entrar a ese mar. Nos da miedo aventurarnos a ese amor de Dios y nos quedamos ahí placenteros y muchas veces golpeados. Y por el temor, no pasamos al mar. Y nos quedamos en la orilla y muchas veces nos vamos hacia la arena. Pero si ustedes quieren saber qué significa... Mar adentro. Amigos, muchas veces nos quedamos en la orilla, nos quedamos en la arena. Cuando yo me encontraba en la arena, sentía el mundo placentero y todo lo rico, pero mi corazón no lo llenaba. Fui poco a poco a la orilla y tenía miedo, me asustaba muchas cosas. Y la Virgencita me tomó de la mano y me llevó poco a poco hacia el mar. Ya poco a poco fui navegando como un pez en el agua y ella me ayudó a nadar. Con ella aprendí a nadar y me sigue enseñando para llegar a Jesús, para estar con Él y para llenarme con todo su amor. Hasta ahora sigo luchando para amar. ¿Por qué? Porque el amor lo puede todo. El amor mueve montañas. El amor mueve cielo, mar y tierra. Y con eso podemos ir al cielo. Amar adentro. Antes de terminar con este video, sabemos que hay muchos católicos que no se han quedado dormidos, sino que por el contrario, han continuado con su apostolado y les damos muchísimas gracias por ello. Así que como lo bueno se comparte, aquí les dejamos algunas recomendaciones. Primero, para aquellos que nos encanta ver películas, tienen que chequear la página de estrenos de cine digital donde encontrarán variedad de películas católicas súper buenas a un precio increíble, así que date una vueltita por ahí y no te pierdas ninguna. Segunda recomendación, si te quieres quedar con la boca abierta de las maravillas que Dios hace en la vida de uno y cómo es ese encuentro personal, único y especial que él tiene con cada uno de sus hijos, tienes que ver las entrevistas que ha estado haciendo Verónica Brunco, una católica consagrada, y que las sigue haciendo a un montón de personas que cuentan su historia de amor con Dios. Lo puedes encontrar en su canal de YouTube o, si lo quieres ver en vivo, en su cuenta del Instagram todas las noches a las 10. Y por último les queremos decir lo siguiente. Y en este programa también queremos nosotros brindarles toda la información necesaria para seguir aumentando nuestra fe. Y quiero comenzar invitándoles a que consigan este libro, El Cristo Vive. Es una encíclica del Papa Francisco sobre los jóvenes. Y en este libro menciona un personaje que se está volviendo muy famoso últimamente, Carlo Acutis. ¿Por qué? Primero, porque es un joven como tú y como yo. Y segundo, porque fue un enamorado de Jesús Eucaristía y de la Santísima Virgen María. Por eso, aquí abajo te dejamos el enlace para que veas el video en YouTube sobre la vida de este futuro santo. Eso es todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, como Lazos de Amor Mariano Perú. Y que la gracia de Dios esté contigo.